¿qué tal? Saludos. Bienvenido al nuevo vídeo mío. Y hace 2 meses hice una actualización de mi acuario, creo en enero. Y bueno, ya pasaron más o menos 2 meses y hoy quiero hacer otro vídeo nuevo de las cosas que he cambiado. Bueno, algunas cosas han visto en los otros vídeos. He puesto otra lámpara, era para probar y tal. Y presentar la lámpara. Yo sigo con la misma lámpara que he tenido antes. Y nada, cambié las bombas por algunos asuntos, pero bueno, de eso hablamos hoy. Vale, venga. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, aspectamente se ve bien el acuario con el cambio de la luz, que saben, ya cambiar la luz así de golpe, ¿no? Yo la quise mantener muy poco tiempo encima, un par de días, pero yo lo noté, claro, porque es otro spectrum, otra luz, otra intensidad, o sea, muchos factores. La puse solamente para hacer una promoción a la lámpara. Por ahora voy a seguir con la mía, ¿vale? Así ya todo el mundo, Michael, usa la lámpara, era para promocionar la lámpara, ¿vale? Pues nada, ya este tema ya está bien. Entonces, lo que he tenido yo hace 5 semanas, que 2 bombas se rompieron. Una bomba era la mía, la que tenía hace 25 años, una que tenía en la esquina ahí, para filtrar. La misma tengo ahí atrás. Una la compré nueva hace 1 mes y medio y casualmente la otra se rompió. ¿Cómo me di cuenta que se rompió? No por ruido, se rompió porque aportaba corriente al agua. Yo me di cuenta cuando puse el dedo al agua para hacer algo, me di corriente. Check. Y nada, la desenchufé varias cosas y me di cuenta que esta bomba estaba soltando corriente al acuario. Eso a mí no me gusta, ¿vale? Yo sé que hay pruebas que dicen cuando hay cierta corriente en el acuario, los corales parece que animan a crecer más rápido, pero bueno, yo también lo noté un poco en los peces, que actuaban un poco raro y probablemente era por la corriente. Y por el otro, el esquema también se rompió la bomba, hacía un poco de ruido y también aportaba corriente al agua. Entonces compré otra bomba nueva, me llegó hace un par de días. No era muy caro, 30 euros, 32 euros creo costó. Y nada, lo voy a instalar luego. Y porque, hombre, el esquema también tenía 10 años, así. Yo creo que en 10 años se puede cambiar la bomba, ¿no? No está, o sea, tunce, calidad. ¿Qué más? La bomba ya, los parámetros de agua. Fosfato, si lo mido normal, lo tengo a 0. Y si miro en caliente, la tengo a 0,06, sí. O sea, todavía bastante alto, me gustaría bajarlo un pelín. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es reducir un poco la cantidad de peces. Ya vamos al tema. Quité el leuco, sí, lo quité. Estaba pensando mucho, pero ya era así de grande. Vale, era precioso, no peleaba, todo bien, pero sinceramente ya mi acuario era muy pequeño para él. Y encontré un acuario de 2 metros o 2 metros 20 aquí en Tenerife y vino a buscarlo y me mandó, ahora lo vemos, me mandó un vídeo que ya el leuco está feliz, come, no coge puntos blancos y está todo perfecto y así estoy feliz. Y el otro cirujano que tengo, el blanco con las líneas negras, triosteos, también lo voy a quitar porque ya, ves si viene, él viene, si nota algo, ya viene porque siempre tiene hambre, pero también es muy grande, ya voy a quitarlo también, ves que ya es que lo compré así y ahora está así en menos de un año, también lo voy a, ese va a ser el siguiente cirujano que voy a quitar. A mí me gusta cuando están pequeños y cuando veo que ya están creciendo y proporcionalmente no se ve bonito ya en el acuario y encuentro otro sitio más grande, entonces lo quito, ¿sabes?
Los otros cirujanos también antes tenían unos flávices que eran así y luego eran así y lo quité también porque a mí estos peces cuando son pequeños, vale, yo tengo más o menos 600 litros, pero cuando ya tienen cierta medida hay que quitarlas porque necesitan más espacio, mínimo 2 metros o 3 metros para nadar, ¿sabes? Bueno, nada, ese va el siguiente que lo voy a quitar. Y después va a ser también el dispidoso, también lo voy a quitar más adelante porque también ya es bastante grande. Y nada, después así, leuco, adiós, pero está en sitio, en un acuario bastante más grande y está bastante bien. Luego tengo algunos heptasias. Eso no me gusta. Yo tenía un tormentoso, pero me di cuenta cuando el tormentoso tiene este tamaño, primero hace nada en el cristal. Eso a mí no me gusta, es una muestra, se llama hospitalismos, o sea, el pez realmente quiere salir de la urna y cuando actúa, cuando hacen eso, ya también, para mí es la señal, directamente hay que quitarlo. Entonces compré el otro día también otra vez un tormentoso mini, que lo vi ayer, lo puse en un momento en el grabado y está comiendo, está quitándome las heptasias. ¿Sabes? También se puede echar con la cal, pero tengo en algunos sitios, tengo unas dos tritasias donde no puedo llegar, no hay manera de... Y claro, él es chiquitito y cuando son pequeños tienen... Y no le... los primeros días no le doy mucha comida para que él no se acostumbra que siempre recibo comida, entonces no come las tritasias, ¿vale? O sea, también tengo tritasias. Después puse... tenía algunas, la tridacna esta tiene a los lados priopsis, eso no me gusta, la traje de Alemania, la tridacna, y tenía un mini, los cepillé y que va, volvió y puse fluconazol, bueno, Flux RX se llama el producto, y bueno, se ha mejorado, pero no tanto como, a lo mejor la 12 no era perfecta, no lo sé, no actuó nada realmente mucho. Luego tengo algunos corales, los tengo marrones, sobre todo la la spatulata, Acropora spatulata, que es marrón. Y hay otra, también está marrón. Estaba hablando con un súper experto sobre los corales de Tonga y tal, y dice Michael, estos corales necesitan una barbaridad de luz y muchas horas. Mínimo 12 horas, 13 horas necesitan ellos luz para que tú puedas mantener ese color, ¿vale? Así, bueno, yo he subido otra vez la hora y yo lo estaba reduciendo. En invierno estaba reduciendo a 9 horas máximo y luego 3 horas con solo 2 tubos. No es suficiente. Si quieres tener coloración verdaderamente, 12 horas. 12 horas full o y media hora o 11 horas full y una hora lo pones media hora adelante y atrás un poquito más o menos luz, pero te lo digo, luz. Acropora, si quieres coloración, necesitan una barbaridad de luz, ¿vale? ¿Qué más era? Ah, ya mandé una ICP a Triton para ver los parámetros reales del acuario, pero hoy me llegó el email que ya llegaron. O sea, el sobre llegó, pero no lo midieron todavía. Y ya está. O sea, ah, otra cosita. ¿Ves el coral ese? No está muy bien. Lo compré de un desmonte. Estaba ahí en esa roca. Bueno, ahora voy a coger la cámara y lo voy a grabar así caminando, ¿vale? Bien, ese coral, Acropora, estuve encima de esta roca, pero yo quiero quitar esta roca completamente fuera. Quiero mover esta más para allá, solo dos rocas, no quiero tantas rocas en el acuario. Esta roca ya estaba cortando, ya vendí algunos corales, el Acropora grande lo voy a quitar por completo porque ya la tengo, también la tengo ahí y crece muchísimo, este la tengo ahí y entonces esto crece brutalmente. Así esta roca
voy a cortar, hoy voy a cortar más cositas y para vender, y así te lo, solamente quiero dos rocas, porque entonces es mejor para la corriente, ¿vale? Eso también quiero hacer. Lo que estaba diciendo del hospitalismo, mira. Mira este pez. Es que hace mala señal. ¿Eso qué significa? Quiere salir. Es porque la urna es muy pequeña para él. O si ustedes ven eso en su acuario, realmente es una muestra. No actúa natural. Es que está, lo hace constantemente. No durante todo el día, pero no me gusta. Estos señales que a mí no me gustan mucho. Ahí está el tormentoso. ¿Qué más? La bomba la tenía ahí para comprobar con la, o comparar con la footage. La puse aquí. Está bien. La tengo a un 20% porque es muy potente. Lo tengo ahora mismo para circular. Ahora mismo está apagada. Pero la verdad, está bien, me gusta. Me gusta mucho, la verdad, la bomba está buena. Lo que pasa es, claro, no puedes comprar con una footage porque no puedes programar realmente, ¿sabes? Pero no está mal. Estos en la tarde están también un poquito rebeldes. Durante el día están más o menos tranquilitos, pero en la tarde están un poquito... Sobre todo el grande, o la grande, creo. Luego tenía... Ups, tengo este coral... Hice un cambio, a ver con el que consigo color, coloración, que a un amigo del norte, Fran, gracias Fran, en caso que veas el vídeo. Ah, otra cosita, ¿se acuerdan que hice un vídeo sobre el pegamento? El arca, pues mira, nada, no tapiza el coral. Nada, no tapiza nada, es... El pegamento para mí es una auténtica caca de vaca. Lo puse ahí, luego puse las gotitas. Incluso se ve feo que no veas. O sea, realmente eso para mí, el arca es una caca de vaca, el pegamento. Tengo que volver a decirlo. Por lo menos en mi acuario. ¿Qué más? Pues nada más. Lo demás está todo bien. Cuando esta roca está quitada, la veo más... Tengo más espacio también. Y también lo tendré más corriente, porque esta roca atrás está un poco pobre corriente. Y pues también lo quito. Pues nada, ese era ya el resumen. Ya otra vez 10 minutos. Cualquier pregunta, nada, contesto, intento contestar como siempre. Y hasta el siguiente vídeo. Venga, un saludo.